en el stand L14 de Ediciones San Joaquín, y dentro de la nueva imagen de la editorial y de las novedades que encontraremos en la Feria Internacional de Libros se encuentra este libro de José Luis Tales Lobo, La Oca Pantalla. Imagínense nada más a un ser humano que de naturaleza nace jodido. ¿Y por qué? Porque resulta ser que él lleva el nombre de un hermano fallecido. Bueno, de un hermano que ni siquiera nació. Que toda su vida pues está muy arraigada a lo que sucede, lo que pasa y lo que acontece en la televisión. Tanto que a lo mejor hay una línea donde ya no puedes distinguir cuál es la realidad y cuál es la ficción. Cuál es la pantalla que uno vive y la pantalla que uno ve. Todo culmina con el asesinato de uno de los conductores de televisión más reconocidos en el país. Y en su paso podemos encontrar las reflexiones y las vivencias de Gerson Riverino dadas a la televisión, entre su familia, entre sus amigos. Un libro en el cual te podrás identificar mucho. Un libro donde podrás recordar algunos programas antiguos y sobre todo la relación que tú has tenido con ellos. Y te podrás pensar cuál pantalla es la verdadera, si la que vives o la que ves. La pantalla de José Luis Gómez Lobo la puedes encontrar en el stand L14 de Ediciones Arlequín, aquí en la Feria Internacional del Libro.